Mi nombre es Fernando Soto. Tengo aquí a mi lado a Elena, que tiene 8 años, cumple 9 el domingo, y Alicia, que tiene 5 años. Trabajo en sala de emergencia, soy emergenciólogo. Trabajo varios turnos rotativos durante la semana, tarde, noche, fines de semana, una mañana, ¿verdad? En todo momento trabajamos. Y por lo tanto, pues, tenemos una vida bastante interesante y agitada. Pero ya mis hijas saben que tienen que respetar el sueño de sus papás, porque mi esposa también trabaja en sala de emergencia. Y están ya bastante acostumbradas a que siempre hay alguien con ellas y siempre hay alguien durmiendo en casa, dependiendo del día de la semana. Para nosotros fue continuar el día a día. Ya nosotros llevamos 5 años en que estamos acostumbrados a que uno siempre va a estar en casa con las niñas, y hemos tratado de cuadrar nuestro itinerario de esa forma para que siempre estemos nosotros con las chicas. Sí ha sido un reto interesante, porque ahora no teníamos cuido, no teníamos escuela de repente, y pues nosotros tenemos que trabajar con los rotativos. Tenemos que trabajar de día, de tarde, de noche y dormir a diferentes horas. Eso fue un poquito más complicado. Pero continuamos laborando. Mientras algunas personas se estaban quejando de que no podían salir, nosotros estábamos un poquito deseando que nos pudiéramos quedar en casa, pero había que seguir laborando. El problema del coronavirus nos trajo unos retos adicionales, porque no estábamos muy claros de en qué nos estábamos enfrentando, ¿no? Al principio de esta pandemia. No sabíamos si era airborne o si era por contacto, qué tipo de precauciones teníamos que tener, así que presumíamos que había que tener todas las precauciones posibles. Claro, eso trae ansiedad, porque uno no quiere enfermarse y no quiere enfermar a su familia. Pero uno lleva tiempo haciendo esto y uno empieza racionalmente. Los niños rara vez se enfermaron. Los pocos niños que se han enfermado de esta pandemia han salido bien, aunque algunos terminen en intensivo, como hay unos casos reportados. Pero es rarísimo que le pase algo malo a ellos. Y luego uno, pues, empieza a pensar, si me pasa a mí, ahí ese sería el problema, ¿no? Si me enfermo yo realmente. Y estamos hablando de 1 en 100 que me pase algo grave. Pero siempre está en la mente de uno no enfermarse, no fallecer, no dejar a la familia sin su padre, ¿no? Todo eso siempre está entrando en la ecuación y nos da una tensión adicional a la hora de trabajo. Hay que trabajar día, tarde, noche, a veces fines de semana. A veces nos vamos de en medio de una actividad, porque hay que ir a trabajar o hay que ir a dormir. Pero el tiempo que es de nosotros, es de nosotros. No tengo nada, no me llaman porque un paciente mío se me enfermó en el hospital y nada de eso. ¿Sabes? Tenemos unos tiempos de trabajo riguroso, rotativo. Pero cuando estamos con la familia, eso vale más que nada y lo aprovechamos. ¿Y ya sabes? Dime. Curo mucha gente. Curo mucha gente. Tratamos, sí. También se puede hacer lo de... Es que también cuida cosas naturales como la... Ah, sí. A mí me gusta sembrar. Eso es mi hobby. El tiempo en la casa lo pasamos entre... Claro, cocinar todo el tiempo. Recoger y limpiar todo el tiempo, y cuando nos ponemos a jugar, pues tenemos intereses como Mario, ¿verdad? ¿Qué ganó el Mario? Brisca, mucho juego de mesa, Lego, que su cumpleaños va a ser de Lego, ¿verdad? Porque a ella le encanta construir, y mucha manualidad. Y ya luego de las primeras 4 semanas nos fuimos a correr bicicleta alrededor del apartamento para seguir ejercitando artesanía, con guerra, cosas así. Ejercitando, claro, con la precaución y el aislamiento social, pero siempre nos mantuvimos separados y en familia. Yo sabía que yo quería ser padre de hija desde los 25 años. Yo estaba seguro de que yo quería tener hija. Y sí que fue bueno, porque siempre lo quise. Y sí, fue todo planeado. O sea, teníamos casé y ya teníamos tiempo juntos, mi esposa y yo, y lo deseamos y lo dimos por bienvenido. Es la mejor bendición que uno puede esperar. Siempre he pensado que las mujeres son las líderes naturales de este mundo, que son más inteligentes, más recogidas, más organizadas. Habiendo criado con 2 hermanos, dije, mujeres, yo prefiero criar mujeres. Además que estaba un poquito el reto por esa misma diferencia, ¿no? De que yo me crié varón y tengo 13 años más que mi hermano menor, so me siento que participé de su crianza, pero el reto estaba en criar entonces a mujeres. En primer lugar, me encantaría que agradecieran
lo que están bien, ¿verdad? Los bienes que tienen, la familia que les rodea, la gente que los quiere, que los valoren cada segundo que tienen. El tiempo que le dediquen a ellos sea tiempo que le dedican a ellos. Y traten de estar allí siempre, agradecidos de la gente que los rodea. Me interesará mucho también que en un futuro no muy lejano se empiecen a modificar los roles de las personas en las casas. Las expectativas de que la mujer se encargue del hogar y el hombre se encargue del trabajo, eso debe evolucionar. Y tenemos que compartirlo todo. Y tenemos que compartir la crianza y la faena. Y en mi casa lo hacemos. Yo quisiera que todas las casas fueran así dentro de todo lo posible. Y respetar esos roles y comunicarlos y dividirlos con la familia. Y obviamente respetar a la mujer. Feliz Día de los Padres a todos los profesionales de la salud este domingo y siempre.